Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean a este espacio informativo de Noticias al Día en este lunes 24 de abril de 2017. Andamos un poquito mal de la garganta, así que ustedes disculparán la voz. Sin embargo, estamos aquí para darle a conocer la información más relevante generada durante las últimas horas. Y en nuestra primera nota, cumple escudo de armas de Tlaxcala su 482 aniversario. Además de los acontecimientos de la época prehispánica y los siglos XVIII y XIX, plasmados en los murales de Desiderio Hernández Xochitiotzin, en Palacio de Gobierno, se muestra el emblema que da identidad al pueblo tlaxcalteca, el escudo de armas que un 22 de abril de 1535 fue concedido por la corona española a la ciudad de Tlaxcala. Este sábado, la insignia celebró su 482 aniversario. De acuerdo con la historia, se otorgó a la entidad como respuesta a la solicitud del gobernador Diego Maxixcatzin. Su diseño cristalizó símbolos de los conquistadores de la Nueva España e indígenas. Carlos V se los manda directamente por el acuerdo, por la alianza que tuvo Tlaxcala. Por eso, si vemos aquí en los murales, vemos a unos tlaxcaltecas que tienen acá un trapo plisado que se llama gorguera, porque son primos hermanos de Carlos V, que él les dio, digamos, esos privilegios. Como también tú eres el único que puedes montar caballo y puedes portar arma, tlaxcalteca, ¿eh? O sea, Tlaxcala tiene demasiada profundidad por el acuerdo, demasiados logros que hasta la fecha los tenemos. Por ejemplo, aquí no nos quitaron eso de los tapetes, o sea, que le hacen a los dioses antiguos, aquí se siguen haciendo. El escudo tiene las iniciales de la reina Juana de Castilla, el emperador Carlos V y el entonces heredero al trono Felipe. Las dos coronas corresponden a la pareja real. El castillo representa la fortaleza y poder. La bandera con el águila es símbolo del Sacro Imperio Romano Germánico, del cual Carlos fue emperador. Los ramos de palma verde simbolizan el triunfo, la gloria y grandeza de España y de Tlaxcala. Los huesos y los cráneos son perpetuidad de la unión de la pareja después de la muerte, y los colores verde, rojo y oro simbolizan la fe, amistad, libertad, grandeza, sabiduría, victoria, fuerza, caridad y amor. Cuando Tlaxcala se hizo Estado Libre y Soberano el 5 de febrero de 1804, 57, no es concursado para ver qué escudo ponemos, sino lo retoman del que ya tenían de Carlos V. Por eso ese escudo aparece en todos los papeles oficiales de gobierno. Para los tlaxcaltecas, este emblema los hace sentir orgullosos de la historia que marcó el inicio de nuestro gran estado. Me siento muy orgullosa porque mi madre fue originaria de acá, de Tlaxcala, y lo llevó en la sangre. Y la verdad me siento muy orgullosa de estar en Tlaxcala, porque ahora sí que por sus regiones, su carisma que tiene, su ciudad muy bonita, y sobre todo por su escudo y sus cosas, o sea, que Tlaxcala nos ofrece. Es muy hermoso. Bueno, uno como tlaxcalteca pues se siente orgulloso de eso, pues es, como digo, es una gran parte de la historia. La historia de este escudo de armas la puede conocer al recorrer los impresionantes murales del maestro Xochitiotzin, ubicados en Palacio de Gobierno. Por otro lado, coinciden ambientalistas en que el hogar es el primer lugar para adoptar hábitos a favor del planeta, y es que cada 22 de abril se celebra el Día de la Tierra, y precisamente fue durante este fin de semana, este sábado, el Día de la Tierra. Cada 22 de abril se celebra en todo el mundo el Día de la Tierra, fecha que busca la responsabilidad colectiva para mantener un equilibrio justo entre las necesidades económicas, sociales y medioambientales. Pero ¿cómo contribuir para lograr este cometido? De acuerdo con los ambientalistas, todo surge en el hogar, adoptando nuevos hábitos que nos convertirán en defensores de nuestro planeta. Por ejemplo, una reducción en sus consumos, ¿no? Si nosotros reducimos nuestro consumo, no tenemos la necesidad de reciclar, ¿no? Entonces, esa es la principal, reducir nuestro consumo en general de agua, de productos, de todo lo que se tenga que de lo que generen basuras de cierta forma, o que genere las emisiones de CO2 y todos esos contaminantes. Y algo muy, muy fácil, ¿no? Que es dejar de tirar la basura en la calle.
En este 2017, la campaña se denomina Alfabetización Medioambiental y Climática, con el fin de mover conciencias para reducir los niveles de contaminación que sufre la Tierra. Y es algo fatal porque una de esas necesidades es el auto, una necesidad que nos hemos creado. En lugar de que nos organicemos como en otros países para que el transporte público mejore y así poder transportar más personas, contaminar menos, pues hemos hecho todo lo contrario, ¿no? Hemos colocado al auto como una necesidad que a la vez nos da un estatus y que en realidad pues estamos contaminando un montón. Apostarle a los huertos de traspatio y urbanos también es una alternativa ecológica, que además de ayudar al medio ambiente, mejora nuestra alimentación. Si es más, si la gente está cerca de una jardinera, hay una jardinera en su casa, ahí mismo es un bonito espacio para sembrar lechugas, para sembrar jitomates, tomates, acelgas, todo ese tipo de plantas se pueden dar en espacios muy pequeños. Hasta en un metro cuadrado podemos llegar a cosechar rábanos, ajos, cebollas, acelgas, de todo, ¿no? Y pues eso es parte del activismo. El Día de la Tierra surgió en el año de 1970 con la creación de una agenda ambiental para generar conciencia entre las naciones a los problemas de contaminación y conservación de la biodiversidad. Para ir cerrando con la información, implementan en Activitas programa de lectura Leamos Más. En días pasados se llevó a cabo la inauguración del programa piloto Leamos Más en la Escuela Telesecundaria Himno Nacional de la Comunidad de San Francisco Tenexyecac, perteneciente al municipio de Nativitas, con el cual se busca despertar en jóvenes y estudiantes su creatividad e imaginación a través de la lectura. Al respecto, el presidente municipal Oscar Murias Juárez y el área de juventud agradecieron a cada uno de los trabajadores del Ayuntamiento de Nativitas por las respectivas donaciones de libros, de la cual, pues bueno, pues ahí algunas de las imágenes. Y yéndonos con otra nota, pero dentro de otra región, presuntos huachicoleros rescatan a cómplices en Texmelucan. Los hechos ocurrieron la tarde de este domingo en la colonia La Purísima, cuando militares apoyados por Seguridad Física de Petróleos Mexicanos Pemex detuvieron a dos sujetos que transitaban sobre la prolongación Independencia en una carreta de basura con un contenedor al 85% de su capacidad con hidrocarburo, del cual no pudieron comprobar su procedencia lícita. Sin embargo, al lugar arribaron alrededor de 20 personas armadas a bordo de distintos vehículos y amagaron al personal del Ejército Mexicano y Petróleos Mexicanos, logrando recuperar el caballo que arrastraba el carretón y liberar a los dos implicados, huyendo con rumbo desconocido, pues aunque elementos de la policía municipal acudieron tras la solicitud de apoyo, no se logró recapturar a los sujetos, por lo que solo se procedió a poner a disposición de las autoridades correspondientes el contenedor lleno de combustible. En otra más de las notas, dentro de lo que, pues bueno, se vino generando allá dentro de aquella zona texmeluquense, ladrones saquean centro de salud de Temascalac. La mañana de este lunes, el centro de salud de la comunidad de San Baltasar Temascalac, perteneciente a San Martín Texmelucan, fue robado presuntamente por varios sujetos quienes habrían ingresado por la parte trasera del inmueble tras romper una puerta, llevándose varios equipos de cómputo, así como tanques de gas, situación por la cual el subalterno de la comunidad, Jorge Pérez, señaló que es importante que se refuerce la seguridad, ya que recientemente se registra por lo menos un robo al día en la comunidad, por lo que pidió a las autoridades texmeluquenses atiendan la problemática, pues además en la zona también prevalece el robo de hidrocarburo. Y ya para cerrar, dentro de lo correspondiente a aquella zona, denuncian extorsiones de agentes estatales a conductores en Texmelucan. Presidentes de tres juntas auxiliares de San Martín Texmelucan buscarán que Vialidad del Estado frene los actos de corrupción de varios de sus agentes, quienes presuntamente piden dinero a los campesinos y automovilistas que circulan por el libramiento a San Juan Tuxco, ya que frecuentemente se reciben reportes en contra del personal de Vialidad Estatal, por lo que autoridades de San Juan Tuxco, El Moral y Tecalcingo buscarán una mesa de diálogo con Miguel Galicia, delegado de Vialidad del Estado, para hacerle llegar las denuncias y ejercer las acciones correspondientes.
Y cambiando de información, yéndonos de manera continua con la información, pero ahora en lo relacionado a algunos de los municipios del octavo distrito, se encuentra Xoxtla entre los que descuidan cloración de agua potable. Los municipios de Cazhuacán, Huacachula, Huitzilpec, Xoquitlán, Cuetzalá, Coatzingo, Miahuatlán, San Miguel Xoxtla, Aclexayán y Teopantlán arrojaron la eficiencia más baja de cloración en el agua potable que consumen sus habitantes de todas las localidades de la entidad poblana, según un informe de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS. Además, dichas localidades padecen un grado de marginación medio, muy alto y alto, a excepción de Xoxtla, según datos del Consejo Nacional de Población, de la CONAPO. El informe del organismo federal refiere que entre enero y agosto del año pasado llevaron a cabo 497 muestreos de la calidad del agua, de entre los cuales San Miguel Xoxtla arrojó una efectividad de 0% en una muestra que se tomó en el mes de junio pasado. En una más de las notas, piezas arqueológicas encontradas formarán parte del Museo del Ex Convento Franciscano en Huejotzingo. José Francisco Ortiz Pedraza, el delegado del Centro del Instituto Nacional de Antropología e Historia en Puebla, del INAH, informó, según el sitio Puebla 222, que el Museo de la Evangelización, que se sitúa al interior del ex convento franciscano de Huejotzingo, recibirá cerca de 200 piezas arqueológicas que fueron encontradas de manera reciente durante una construcción en el municipio. Esto con la finalidad de dar a conocer parte de lo que es la historia prehispánica de Huejotzingo, debido a que se calcula que las piezas de este hallazgo tienen alrededor de 2.000 años y de las cuales ya se han estudiado al 60% y pronto se determinará cuáles están en necesidad de restauración, pues espera que la exposición de las piezas comience en este mismo año. Y ya para ir finalizando con lo preparado para este día, y dentro de este mismo municipio, autoridades donan auxiliares auditivos a joven huejotzinca. Carlos Alberto Morales Álvarez, presidente municipal de Huejotzingo, en su labor de servir y apoyar a las personas de grupos vulnerables, donó en días pasados un par de auxiliares auditivos, así como accesorios, a Alexis Mena, originario del municipio de Huejotzingo. Morales Álvarez mencionó que durante más de 3 años de administración, la salud ha sido un eje importante y es por eso que se realiza la entrega de este par de auxiliares auditivos para que Alexis pueda desenvolverse de mejor manera en la escuela, así como en sus diferentes actividades diarias. Y es así como nosotros llegamos a la parte final de este espacio informativo de Noticias al Día. Recordándole, nos acompañe cada lunes, miércoles y viernes alrededor de las 9 de la noche a través de este canal Metrópoli Televisión y por supuesto también dentro de las redes sociales. Usted nos encuentra como Garco Producciones. Por nuestra parte, esto ha sido todo por esta ocasión. Nuevamente, usted disculpará por nuestra voz en este día, en esta emisión, y es que bueno, pues andamos todavía un poquito enfermos, sin embargo, le hemos dado a conocer parte de lo sucedido durante este fin de semana. Así es que, pues bueno, esperemos la haya pasado muy bien y le deseamos de antemano pase una gran semana. Esto ha sido todo, nos vemos en nuestra siguiente emisión. Esto fue Noticias al Día.